Tania Gossens, que es representante en el Perú de este Programa Mundial de Alimentos. En primer lugar, digamos, me imagino que hay una satisfacción por este Premio Nobel de la Paz, pero también un compromiso muy grande respecto a este tema. Tania, ¿cómo está? Bienvenida. Muy buenos días, Mónica. Muchas gracias por la invitación al programa. Efectivamente, por un lado nos sentimos muy, muy honrados por recibir ese Premio Nobel de la Paz. Lo celebramos juntos con los 20.000 empleados del Programa Mundial de Alimentos en el mundo, también con nuestros socios, nuestros aliados. No es un premio solamente nuestro, es un premio que compartimos con los gobiernos de todo el mundo, otras agencias del sistema Naciones Unidas, ONGs, socias nuestras en el terreno y el sector privado. Sin su apoyo no podemos llegar a los 100 millones de personas con asistencia alimentaria cada año. Pero también este premio es un reconocimiento del importante vínculo entre el conflicto y el hambre, y que no podemos tener paz en el mundo cuando siguen personas que padecen de hambre. Señora Gossens, buenos días, felicitaciones. Naturalmente hemos sabido que hace un rato ha sido hecho entrega oficialmente del Premio Nobel a esta agencia de la ONU, como nos dice usted, presente en casi 100 países del mundo. El presupuesto que ustedes tienen para cada año es de 8.000 millones de dólares, en parte conseguido de gobiernos y en parte del sector privado, es decir, de empresas. ¿Puede usted darnos algunos datos sobre las empresas que hacen este esfuerzo para colaborar con lo que ustedes vienen haciendo en casi 100 países del mundo? Sí, muy buenos días, Fernando, y gracias por las felicitaciones. Efectivamente, en los últimos años el sector privado se ha convertido en un aliado muy importante, un socio muy importante, por un lado como donante, pero también como un socio técnico en muchos casos, ¿no? Trabajamos con empresas, por ejemplo, con DSM, que trabaja en el tema de fortificación. Trabajamos con Western Union. Tenemos también ahí un aliado importante, un proveedor financiero que trabaja con nosotros para llegar a familias con transferencias monetarias. Hay muchas otras colaboraciones que tenemos con empresas como Google y otras para ver también todas las innovaciones digitales. Y en el Perú mismo tenemos también un consejo consultivo de sector privado Hambre Cero, que son también representantes de diferentes sectores, de minería, de energía, de comunicaciones, de seguros y otros, que nos apoyan también justamente con el tema de Hambre Cero, inciden para el tema de Hambre Cero, y además tenemos también importantes alianzas aquí con donantes del sector privado que apoyan específicamente a nuestros proyectos de gestión territorial. Es el caso, por ejemplo, de Yantamina, de Repsol, de Fospibay y varios otros. Señora Gossens, felicitaciones, por supuesto. Hablando de este plan Hambre Cero, es un plan que anunció el presidente de la República, Francisco Sagasti. Sé que el programa de alimentos de la ONU ha hecho un trabajo importante en el tema de diagnóstico y sobre todo recomendaciones, ¿no?, para que este programa sea implementado de la mejor manera. ¿Cuáles son esas recomendaciones presentadas por el programa? Buenos días, Carlos. Efectivamente, éramos muy felices a escuchar el presidente de la República en su discurso, ¿no? Ese momento importante de dar luz a la importancia, ¿no?, de una mayor inversión social para alcanzar un desarrollo sostenible y esa inversión justamente en la nutrición y la seguridad alimentaria. Por parte del Programa Mundial de Alimentos en el Perú, nosotros nos comprometemos a cooperar con el gobierno para implementar ese plan Hambre Cero y justamente hemos desarrollado algunas recomendaciones y medidas de corto plazo que pueden ser implementados en el país, dado también el incremento preocupante de personas con inseguridad alimentaria severa en el país. Nosotros estimamos que son unos 4.5 millones de peruanos en esa situación. Por un lado, hay una posibilidad de expandir los programas sociales. Lo que hemos visto con esta pandemia es que hay un incremento en nuevos vulnerables. Entonces, llamamos para que haya una expansión horizontal, incrementar los usuarios de los programas sociales, y por otro lado, una expansión vertical, que incrementamos el monto de la transferencia que reciben las familias para poder
cubrir esas brechas, ¿no? Y poder cubrir sus necesidades en seguridad alimentaria. Hay oportunidades también, por ejemplo, hoy en día hay modalidades como asistencia alimentaria con tarjetas electrónicas para canje de alimentos, y eso específicamente es una modalidad que funciona muy bien. El apoyo también a los pequeños agricultores, ¿no? Exacto. Entonces, la asistencia alimentaria con tarjetas específicamente es para zonas urbanas. Por otro lado, efectivamente, el sector agricultor tiene un rol muy, muy importante. Hay una excelente oportunidad hoy en día de trabajar con los pequeños agricultores, promover también la articulación con los mercados, con compras institucionales y públicas. Existe ya también una ley justamente para la implementación de una ley de compras públicas, y podemos también aprovechar e impulsar la inclusión de las mujeres productoras, generar oportunidades para jóvenes en la agricultura familiar, y hoy en día no es hay más necesidad justamente de mejorar esa capacidad productiva, acompañarles, fortalecer sus capacidades, fortalecer la formalización, la asociatividad y asegurar también la inocuidad de estos elementos. Señora Gossens, hace poco hemos tenido ocasión de lanzar con ustedes, con el Programa Mundial de Alimentos, esta campaña de RPP sobre el desarrollo infantil temprano, sobre todo sabiendo lo grave que es el tema de la pandemia en el Perú y la desnutrición infantil también, pero sobre todo el tema de la anemia. Y usted hizo notar en esa oportunidad que la lucha contra la anemia se ha visto perjudicada por la pandemia, entre otras cosas por las dificultades de desplazamiento y de contacto con las familias. Pero quizá usted tiene datos sobre la manera como la pandemia en general afecta a la lucha contra el hambre en otras regiones del mundo. El acento lo han puesto naturalmente en conflictos armados que generan hambre, pero la pandemia, que no es un conflicto armado, también acentúa el tema del hambre en el mundo. Exacto. Lo que hemos visto justamente el impacto de esa pandemia ha agravado la situación, ¿no? Y en América Latina solamente tenemos unos 17 millones de personas adicionales con hambre. Lo que nos preocupa es justamente por la cuarentena, las medidas de contención, las personas no han tenido acceso a servicios de salud, por ejemplo. Entonces, si tomamos en cuenta un incremento en inseguridad alimentaria, además del hecho que no han podido acceder a servicios de salud, eso sí nos preocupa mucho, que vamos a ver otra vez un incremento en la anemia. Ya es un problema de salud pública más severo en el país, y mismo si vimos una bajada de la prevalencia en los últimos años, sí, las cifras siguen siendo alarmantes, y esto con la situación de COVID se puede incrementar. Y la importancia que promovemos, que haya una reactivación de los servicios de salud lo más rápido posible, y que también seguimos llegando a las familias con mensajes, con teleacompañamiento, que hoy en día sí se puede hacer de forma segura, y también promover, por ejemplo, el consumo de alimentos ricos en hierro, alimentos de origen animal, pero también, por ejemplo, el arroz fortificado, que ha hecho muchos avances en el país en los últimos años y ya está disponible en el mercado. Muy bien, renovamos obviamente nuestra felicitación. Como decíamos al inicio, señora Gossens, este es un compromiso muchísimo mayor que se genera ante el mundo, un trabajo que vienen haciendo hace tanto tiempo con un reconocimiento como un premio Nobel de la Paz. Pero seguimos aquí obviamente preocupadísimos de lo que pasa en nuestro país de manera inmediata, y acá hay un tema no solamente del impacto de pandemia, sino de la imposibilidad que ha habido hasta el momento de que las políticas de nutrición y de lucha contra la anemia en general tengan el éxito deseado. Esto ha sido un retroceso y eso nos compromete a todos mucho más, porque como usted también ha señalado, en cuanto a números, hay más de 4 millones de peruanos, gente entre nosotros, compatriotas como nosotros, que están padeciendo de hambre, y eso es tremendo en pleno siglo XXI. Muchas gracias, muy amable, hasta cualquier momento. Vamos a una pausa, hasta luego. Vamos a una pausa en Ampliación de Noticias y volvemos.